Has hecho mala ensalada de coditos durante toda la vida y aún no lo sabías. Para empezar, en una olla con agua hirviendo, voy a agregar unos 400 gramos de pasta de coditos, luego agregamos una cucharadita de sal, mezclamos y lo dejaremos cocinando por unos 10 minutos. Aquí tengo unos 150 gramos de queso mozzarella, lo vamos a cortar en cubitos pequeños. Puedes usar otro tipo de queso si no tienes queso mozzarella. Haremos lo mismo con unos 150 g de jamón cocido, lo cortamos en cubitos pequeños. Además, aquí tengo medio pimiento rojo y lo vamos a cortar en cuadros pequeñitos. Si tienes también pimiento amarillo, es buena opción agregar. Pasado este tiempo de cocción de la pasta, vamos a retirar del agua caliente y lo pasamos a agua fría para cortar la cocción. Vamos a preparar el aderezo especial para esta ensalada y en un recipiente vamos a agregar 4 cucharadas de crema de leche, 4 cucharadas de mayonesa, una cucharadita de mostaza, una pizca de sal y una pizca de pimienta. Removemos bien para que se involucren estos ingredientes. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo. Hoy saludamos a Rogelia Vargas desde Bolivia, Isabel Barón desde Perú, Alba González desde Colombia, Esther Gutiérrez desde Venezuela, Francisco Macias desde Ecuador y Rocío García desde México. Vamos a reservar nuestro aderezo. Llevamos la pasta a un recipiente grande. Aquí vamos a agregar el jamón que cortamos, el queso mozzarella en cuadritos, el pimiento picado y el aderezo que preparamos. Mezclaremos bien todos los ingredientes para asegurarnos de que esté bien integrado con el aderezo. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta, así que escribe aquí debajo, "Me encanta la ensalada", para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Ya bien mezclado, vamos a añadir una lata de maíz hervido o lo equivalente a 250 gramos, y vamos a remover nuevamente para mezclar este ingrediente. Por último, le vamos a agregar un poquito de perejil picado. La receta de hoy ya está lista. Cuéntame si fue fácil o difícil hacerla y observa qué deliciosa se ve y qué bien huele. Esta ensalada es ideal para merendar o cenar, pero si llegaste hasta aquí viendo la receta, me gustaría que escribas aquí debajo, "ensalada saludable", para saber que viste la receta completa. Además, me encantaría que dejes una puntuación del 1 al 10 para saber cuánto te ha gustado. Tu valoración es fundamental porque me ayuda a perfeccionar las recetas. Cualquier observación o idea que me compartas será valiosa para mí. Gracias por ver la receta hasta el final, que Dios te bendiga mucho.